23 año consecutivo se desarrolla la Feria Navideña con exposición y venta de artesanías en el Museo Juan Carlos Castagnino, que se puede disfrutar hasta el próximo 23 de diciembre de 17 a 22 horas con entrada libre y gratuita para todos aquellos que quieran aprovechar y comprar su regalo. Lo que voy a encontrar en mi stand es algo de cuchillería, portarretratos, flores de metal, algunas tablas para picar, es lo que mi artesanía para ahora. ¿Todo realizado por vos? Todo lo hago yo. Los precios están muy económicos, arrancamos con un cuchillo en 230 pesos, de ahí para arriba, digamos. Podemos llegar a encontrar un cuchillo en más de 1000 pesos, pero bueno. Precios muy accesibles pensando en la economía de la gente. Siempre pensando en eso y que puedan, digamos, que puedan ser más de un regalo, ¿no? No quedarse con uno solo, ¿no? Yo tengo un emprendimiento artístico que tiene que ver con el tratamiento de relieve en imágenes impresas, se conoce como arte europeo. Mi stand en particular, bueno, tiene características en un muestrario bastante amplio. Tengo libretas artesanales, anotadores para la heladera, algunos brochecitos como para esos regalitos que la gente suele hacer para el amigo invisible, cosas pequeñitas, los valores son muy accesibles. En general, la feria tiene elementos accesibles para la venta. Yo hago muñecas perfumadas con carita de cerámica. Tenés desde ángeles, tenés las roscas con nacimientos, después toda la línea de muñecas portabolsas, algodoneras, ángeles navideños que sirven para la copa del árbol, como punteras y pesebres. Así que todo lo que puedas tener para Navidad. También están estos angelitos que sirven como centro de mesa, como puntera de árbol, como un adorno navideño. Llevan su trabajo, ¿no? Llevan su trabajo, las caritas son todas de cerámica y están trabajadas en telas. También tenés las barremufas, que son escobas de la suerte. Tenés desde 80 pesos y hasta 100, 150, 180, 200 pesos más o menos. Ay. Para todos los bolsillos y sobre todo para esta fiesta. Cómo no, para que todos tengan un regalito navideño. Yo lo que hago es una artesanía muy especial, que es con hojas, un trabajo totalmente manual. Son hojas naturales de árbol que mediante un proceso electrolítico se bañan en metal y con eso queda joyería. Todas las joyas que ves son únicas e irrepetibles porque es lo que hace la naturaleza. El resto de los compañeros en la feria son todas artesanías únicas de muy buena calidad, trabajos manualistas y gente que se prepara todo el año para venir solamente a mostrar la mercadería en la feria. Esta feria tiene algo en especial, ya tiene 33 años y ha perdurado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí, esa es una tradición que se respeta. Hay gente de muchos años viniendo a feriar y básicamente los clientes que año a año vienen buscando lo mismo.